todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Andina al Día, en esta edición del 22 de agosto del 2023, en este programa que toca temas de coyuntura y de importancia para el país. Y bien, vamos a iniciar esta nueva edición de hoy día presentando a la señora Karina Velázquez. Es especialista en la unidad de articulación del programa País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Buenos días, señora Velázquez. Muy buenos días, estimado Juan Carlos. Un gusto estar en tu programa. Un saludo también fraterno a nombre de nuestro director ejecutivo del Programa Nacional País, a todos tus radioyentes y quienes están conectados en tu medio, ¿no? Un gusto. Bien, este programa País está por cumplir 6 años. En principio queríamos saber de qué se trata este programa y a quiénes atiende. Bien, estimado Juan Carlos, comentarte en efecto el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Básicamente tiene como objetivo principal acercar los diferentes servicios, ya sea social, económico o productivo, a la población, sobre todo que está asentada en las zonas rurales, rurales dispersas, en situación de pobreza y pobreza extrema, a través de los tambos o plataformas fijas que están en las 22 regiones de nuestro país, ¿no? Eso es básicamente nuestro objetivo como Programa Nacional País, estimado Juan Carlos. ¿Y en qué se diferencia a otros programas previos, anteriores, que se han desarrollado para esta finalidad? Bueno, el Programa Nacional País en realidad es un programa con mucha expectativa, no es muy diferente a todos los programas sociales de MIDIS, ya que su objetivo principal básicamente es acercar los servicios del Estado, donde el Estado, por diferentes factores, es ausente o es débil su presencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las zonas rurales o ya sea comunidades nativas, ¿no? No siempre está presente el Estado, ya sea a través de los servicios de salud, ya sea a través de los servicios de identidad o el servicio de desarrollo productivo. Entonces, a través de estos tambos, a través de la articulación y la gestión que se hace en territorio y a nivel gobierno regional y central, permitimos acercar los servicios del Estado justamente a esta población asentada en estas zonas dispersas, ¿no? Para ello, los tambos tienen una infraestructura, ¿no? Que justamente se pone a disposición de estas instituciones, ya sean públicas o ya sean privadas, con el objetivo de que ellos brinden y presten estos diferentes servicios y atenciones de manera directa a la población, tanto así que la población se beneficie, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando articulamos, ya sea con RENIEC o ya sea con algún programa social del MIDIS, y vaya y haga efectivo, por ejemplo, el acceso a la identidad a una persona que no tiene DNI, ¿no? Entonces, eso es un acercamiento directo de la prestación de este servicio para esa persona y por ende haga el ejercicio de sus derechos, ¿no? Porque sabemos que si nosotros no tenemos DNI, los servicios se nos limitan. Pero si ya accedemos a nuestra identidad, ese documento tan simple, entre comillas, pero a la vez tan importante para cada ser humano y para cada peruano, nos permite acceder a diferentes servicios, ¿no? Uh-huh. Ya sea del Estado o ya sea también de las instituciones privadas, estimado Juan Carlos. Correcto. ¿Y a cuánta población es la que, cuál es la población, cuál es el grupo de gente que es beneficiada con este programa? Bien, el Programa Nacional País está situada en 22 regiones a nivel nacional y como meta tenemos para este año 2023 atender a un promedio de 600.000 personas, básicamente que están asentadas ya sea en las comunidades rurales o comunidades nativas. Es decir, que también vamos a atender como meta para este año más de 3 millones de atenciones, básicamente, ¿no? A través de la articulación y gestión en los tres niveles de gobierno para justamente hacer posible que estas 600.000 personas tengan estos servicios de manera directa. Uh-huh. Y este crecimiento de 600.000, ¿cómo ha sido conforme ha avanzado los años? ¿Ha ido aumentando? ¿Va a seguir aumentando? Claro, en efecto, todos los años nosotros tenemos como metas
las atenciones y sobre todo la población usuaria, valga la redundancia, atendida. Para este año, en efecto, se nos ha aumentado la meta de 600.000 personas en referencia al 2022 en un promedio de 20 a 10%, ¿no? Entonces, cada año para nosotros es un reto seguir llegando y llevando sobre todo más atenciones y más servicios a la población, ¿no? Pero también esto es posible, vuelvo a repetir, con la articulación. Por ejemplo, para este año tenemos como meta, ¿no?, articular en los tres niveles de gobierno con más de 3 millones de atenciones. Y todos los años va incrementando nuestra meta, ¿no? Es decir, pero teniendo en cuenta un histórico que vamos alcanzando de año en año, ¿no? Para este año nuestra meta es llegar a los 600.000 personas atendidas a través de 3 millones de atenciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas atenciones a las que se refiere para que la población entienda un poco el trabajo que vienen desarrollando? Claro, claro que sí, estimado Juan Carlos. Nosotros, nuestro objetivo es articular a nivel social. En ese sentido, por ejemplo, lo que hacemos propicio es acercar los servicios de los programas sociales en un primer momento, que es del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahí están los programas Juntos, Cuna Más, Foncodes, Pensión 65, ¿no? Nosotros, a través de las plataformas fijas que son los tambos, ¿no?, habilitamos y generamos las condiciones para que los programas sociales puedan hacer factible la identificación de potenciales usuarios beneficiarios de estos programas sociales, ¿no? Una vez que ellos tengan identificado los usuarios potenciales, pues son parte del programa y por un lado ya estamos acercando el servicio de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En el tema productivo, de igual forma articulamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario, en este caso, quienes también tienen diferentes programas del MIDAGRIC, ¿no? Por ejemplo, ahí está Agrorural, está INI, está SENASA, que también a través del despliegue que se tiene en los tambos, justamente identifican potenciales usuarios que tienen sus parcelas, sus módulos productivos o sus chacras, quienes justamente ellos dan la asistencia técnica, capacitan a estos productores dentro de las instalaciones que son los tambos para justamente ir mejorando su sistema productivo agrícola, ¿no? Y también articulamos con organismos autónomos, como está la Corte, en este caso el Poder Judicial, perdón, está RENIEC, ¿no?, quienes juegan un rol importante en el tema de identidad, en el tema de la no violencia, ¿no? El Programa Nacional País es un programa totalmente transversal, ¿no?, para cualquier tipo de servicios. No tendremos una población objetiva parametrada, ¿no? Atendemos desde nacimientos hasta los adultos mayores. Por ende, nuestra intervención y nuestra articulación es transversal. Articulamos con los sectores públicos, privados, cooperaciones técnicas internacionales, estén con la disposición de justamente hacer posible de prestar sus servicios a esta población de esta situación en pobreza y pobreza extrema, y sobre todo que estén en las zonas mucho más alejadas donde el Estado es débil, pero no solamente el Estado, sino también otros actores que juegan un rol muy importante de hacer posible, ¿no?, la prestación de diferentes servicios. Como decíamos al principio, este año se va a cumplir 6 años de la creación del programa País. ¿Cuánto es lo que ha crecido este programa y si es que ha logrado alcanzar, tal vez no a todos, pero una gran cantidad de población? Bueno, a la actualidad el Programa Nacional País ya tiene 495 tambos. Uh-huh. El reto, y estamos ahí todos trabajando de manera articulada en el programa, es contar con 500 tambos, ¿no? Entonces, como usted podrá ver, a nivel de infraestructura estamos en crecimiento, pero también a nivel de personas vamos en crecimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita como Programa Nacional País ya llevamos más de 14.500 centros poblados siendo atendidos a través de los 495 tambos, ¿no? ¿Y en dónde estamos? En las 22 regiones que en este caso a nivel nacional tenemos. Tenemos también en zona fronteriza, por ejemplo, ahí tenemos en la zona de Bolivia con 21 tambos, Brasil 6 tambos, Chile 2 tambos, Colombia 9 tambos, Ecuador 17 tambos, ¿no? Es decir, como que ya también colindamos con nuestros países vecinos donde también el Estado está presente, ¿no? Y de manera indirecta también estamos
yendo y creciendo, ¿no? Con nuestros 495 tambos, estimado Juan Carlos. Ahora bien, hay una gran diferencia entre los tambos, como usted dice, que son establecimientos que están en un lugar ubicados, ¿no? Pero hay otro tema también que es muy importante y que la población a veces no sabe, que hay mucha población muy cerca al río Amazonas, por ejemplo, gente que está muy alejada de las zonas, de las ciudades principales en la selva. Y en esos casos se utilizan los PIAs. ¿Podría explicarnos un poco cuál es la labor de estos PIAs? Sí, las plataformas itinerantes de acción social, que son las PIAs, ¿no? Estas plataformas itinerantes móviles justamente es posible bajo el trabajo articulado con la Marina de Guerra del Perú, con el Ejército y con las Fuerzas Armadas, ¿no? Gracias a esa articulación hacemos posible que las PIAs desarrollen diferentes campañas de intervenciones justamente por toda la cuenca, ya sea del río, en este caso de la región Loreto, Puno y Ucayale, ¿no? A la actualidad ya se tiene desarrollado y se viene implementando campañas de acción social justamente en estas regiones, ¿no? Uh-huh. A la actualidad ya llevamos 41 campañas que se van, se tiene 41 campañas planificadas para este 2023, ¿no? Sin embargo, ya estamos en ese proceso, más del 60% que ya se vienen implementando estas campañas de acción itinerante, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí también estamos acercando el servicio del Estado. Es decir, más de 78,000 personas a través de las plataformas que son las PIAs vienen siendo atendidas de manera directa, ¿no? Con la prestación de diferentes servicios y atenciones. Es decir, también a la actualidad ya llevamos más de 704,000 atenciones en beneficios de estas personas, de estas zonas, sobre todo de comunidades andinas de la zona y de la selva en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero es el mismo servicio que se brinda en los tambos los que se brindan en los PIAs, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en las PIAs, ¿qué se lleva? Se lleva el seguro integral de salud, se lleva el servicio de identidad que está con RENIEC, se lleva también los bonos que se hace posible, la entrega directa, que en este caso también se beneficia en la población. También llevamos el servicio de salud, quienes hacen posible los partos de las mamitas que están ya a punto de dar a luz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para este año hemos tenido ya previsto que también se va a tener nacimientos, ¿no? Entonces esto es posible solamente con la articulación con salud en este caso, ¿no? Uh-huh. Y estos PIAs, como usted dice, se agradece el apoyo de la Marina de Guerra, ¿no? ¿Se ha establecido a lo mejor construir más de estos PIAs? Porque estos se realizan, me parece, en el CIMA, ¿no? Sí, de igual forma, así como los tambos, que son plataformas fijas, también se tiene proyectado y está en proceso la implementación de dos PIAs más, ¿no? Uh-huh, entonces, yeah. Esperemos que se pueda ir concretando para este año o para el próximo, pero al menos la meta es incrementar en dos PIAs más para nuestra zona selva, ¿no? Con estos dos PIAs, ¿cuántas unidades PIAs ya tendría el programa País? A la actualidad tenemos 8 PIAs, ¿no? Uh-huh. Y con estas dos PIAs, un promedio más de 10, ¿no? Que estaríamos incrementando en su totalidad, ¿no? ¿Y esto para la selva o también para la zona, como usted me decía, de Puno, de otras partes? No, básicamente el programa País está priorizando que todo se centre básicamente en la zona selva, ¿no? Región, uh-huh, sobre todo Ucayali y Loreto, básicamente. Uh-huh. Y también usted lo ha resaltado, el tema de nacimientos, ¿no? Hay algunos problemas de muchas personas, madres, que a veces no pueden llegar a las ciudades importantes y tienen que ser atendidas, y este es un gran servicio que brinda el programa País para estas personas, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, a la actualidad, ya en este año ya van más de 10 nacimientos que se han tenido en las PIAs, ¿no? Con las 41 campañas que se han tenido y se tienen programadas en este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un resultado concreto que se va afinando y se va de alguna forma visibilizando, y sobre todo que las mamás sientan que el Estado está presente ahí, justamente cuando más lo necesitamos, como mamás que nos digan y nos fortalezcan y nos generen las condiciones para que nuestro hijo nazca bien, y eso es lo que las PIAs garantiza a través de estas campañas en zona como tal, ¿no? Correcto. Bien, agradecemos a la señora Karina Velázquez, es especialista en la unidad de articulación del programa País del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias por su participación en el programa el día de hoy. A usted, estimado Juan Carlos, estamos siempre atentos y dispuestos a poder seguir conversando y también ir fortaleciendo el trabajo conjunto. Muchas gracias. Correcto. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos ahora al informe del tiempo del CENAMI con el ingeniero Diego Rodríguez. Muy buenos días, amigos de Agencia Andina. Aquí desde el CENAMI con el pronóstico del tiempo. En primer lugar, para Lima Metropolitana, el día de hoy esperamos temperaturas alrededor de los 24 grados como máximo, horas de la tarde para lo que es Lima Este, y alrededor de los 23 grados para lo que es Lima Oeste. Condiciones de cielo cubierto en la mañana, ha habido presencia de lloviznas en las primeras horas y se espera que haya cierto probabilidad de brillo solar en las horas de la tarde a partir del mediodía, sobre todo en lo que es Lima Este principalmente, con una probabilidad pequeña de ciertas ráfagas de viento después del mediodía en zonas donde haya mayor sol. A nivel nacional tenemos que la costa está presentando aún temperaturas altas, especialmente en lo que es la costa norte, y esto todavía se va a extender en lo que va de la semana. También, especialmente en la selva, especialmente sobre Loreto, también esperamos temperaturas altas. Y así consideramos lo que es la sierra, tanto la sierra norte como centro y sur están presentando descensos de temperaturas y se espera que todavía estos continúen durante toda la semana, con temperaturas mínimas alrededor de los 0 grados en lo que es Sierra Norte, cercanos a los menos 8, menos 10 en lo que es Sierra Centro y por debajo de los menos 15 menos en lo que es Sierra Sur. Al mismo tiempo, se esperan condiciones de cielo despejado tanto en las madrugadas como durante el día, por lo que las temperaturas en la tarde también se esperan que sean altas, por encima de lo normal a lo largo de toda la sierra. Por esto tenemos avisos tanto de descenso de temperatura en la madrugada y noche como de aumento de temperatura diurna. Finalmente, en lo que es la selva también esperamos condiciones de alta temperatura durante el día. Estamos hablando por encima de 35 grados en lo que es la selva norte y centro y alrededor de los 34 grados en lo que es la selva sur. Ese es el reporte del tiempo desde el CENAMI. Muchas gracias. Bien, entonces ha sido el informe del CENAMI, el informe del tiempo realizado por el ingeniero Diego Rodríguez. Nosotros volvemos en breve con otra entrevista.